Los días 30, 31 de diciembre de 2022 y 1 y 2 de enero de 2023. El territorio indígena de Boruca en Buenos Aires tendrá su fiesta tradicional y ancestral. Se trata del conocido baile Los Diablitos. Desde la medianoche del 30 de diciembre de 2022 y hasta el 2 de enero de 2023, el pueblo indígena vivirá sus fiestas tradicionales por lo que invitan al público a apreciar esta práctica ancestral. Esta expresión cultural tradicional representa el drama histórico de la conquista, es decir, la lucha de los borucas personificados por diablitos contra los españoles, simbolizados en la figura del toro, enfatizando la resistencia del indígena ante la colonización. La complejidad de esta manifestación cultural requiere la participación de un amplio número de actores, entre ellos mayores, el Diablo Mayor, Diablos Menores, Arreadores, Músicos, el Toro, Toreros, Matadores, Colaboradores, Perros, Diablas y la Comisión Organizadora. Además, esta festividad se liga con con conocimientos ancestrales y otras destacadas expresiones culturales, como la artesanía para la elaboración de máscaras y atuendos de los diablitos, la música, tanto los instrumentos como los cantos, la danza, el teatro, las comidas y bebidas tradicionales, y otros elementos propios de la tradición oral. La primera fase de esta tradición inicia el 30 de diciembre en horas de la noche, momento en que los jugadores suben de manera silenciosa al cerro donde se nace o Alto Brugra, lugar cercano al pueblo. Al ser las 12 de medianoche en punto nacen los diablitos luciendo sus máscaras, sus trajes de gangoche, sus adornos y gritos de alegría y compartimiento. Se trata de una fiesta amistosa en que todos son bienvenidos al mundo Boruca. La actividad es pacífica y despreocupada bajo la autoridad de los diablos mayores. Aquí todos alegría y baile mientras comen tamales y beben chicha. Posteriormente vendrán las demás fases que se realizan en distintos momentos y concluyen el 2 de enero de 2023, como son la aparición del toro, la lucha, tumbazón, vida, diablitos vuelven a la vida, búsqueda, Muerte del toro y por último, fiesta y celebración. El juego Los Diablitos en Boruca se desarrollarán desde las 8 de la mañana y se extienden hasta las 6 de la tarde.